Buenas noches a todos. Hoy es un poquitito tarde, bueno, nos hemos adecuado al programita de Retro Paper, a esa celebración de los 5.000 suscriptores. Son las 16 y 19 aquí en Paraguay, lo cual quiere decir que son las 10 y 20, prácticamente ya son y 20, ha pasado un minuto casi, ahí en España. Saluditos a todos, bienvenidos a una edición más de el blog de The Punisher Recauchutado. Hoy, como ya os llevo prometiendo, no sé, 3 semanas por ahí, más o menos, vamos a dar un repasito a los juegos del Atomic Wave. ¿Qué naranjas es el Atomic Wave? Bueno, el Atomic Wave es un invento de Sammy, de Sammy Corporation, para recreativas, que seguía un poco el patrón marcado por Neo Geo y por otros sistemas que salieron antes. El patrón de tener una placa única y los juegos cargados en cartuchos. Este sistema estaba básicamente basado en Dreamcast y, bueno, tuvo, no sé, tipo 30 y tantos, 40 juegos por ahí. Y se lanzó en el 2003 y se siguió usando hasta el 2009. O sea, más o menos sería la continuación de alguna manera de la Dreamcast. Es una buena placa, como está diciendo por ahí Frank Zippel. Salió el King of Fighters 11 y el Metal Slug 6. Dicho sea de paso que al ser Sammy y SNK lo mismo, en ese momento los se optó también por esta placa, dejando de lado las placas de Neo Geo, y bueno, y los lanzamientos más o menos fueron una suma de juegos de Sega y de SNK, alguno de Arc System Works, pero básicamente ellos eran los que proveían de juegos a esta placa. Bueno, dicho esto, vamos a nuestra pantalla principal. No, esta es la del otro día. Ahí está. Coloca tu Miss Way, que no se ve las letras porque es negro ahí, pero bueno, no importa. Cuando salgan los juegos ya estará bien. Vamos a por el primero. Nos vamos aquí a nuestro Demul, el emulador de Dreamcast que tiene para Atomic Wave, para Dreamcast, la placa de Gaelco, Naomi, Naomi 2, bueno, etc. Vamos a ver, a ordenarlos por años. Y así vemos lo primerito que salió. Es este Demolition Fist. Sí, es tan parecido a Dreamcast que los juegos de esta placa se han volcado a discos de Dreamcast y se pueden jugar en Dreamcast directamente. O sea, imaginaos el parecido. Están casi todos convertidos a Dreamcast. Si tenéis Dreamcast, podéis buscar por ahí las ISOs y jugar con todo esto. Vais a tener 20 o 30 juegos nuevos de Dreamcast. Demolish Fist. Vamos a ver qué tal tira nuestro procesador. Aquí un brawler. Mighty Dude. Hola, buenas noches, hace Multivac. Está por ahí Francis Pelchesa, es A37927, hace Multivac. Y 7 personas más que no dicen ningún. Go. Ha! Ha!
Sí, justamente. Yo metí la pata. Lo que pasa es que... ¡Go! No calculé bien la hora y media de Retro Paper, no sé por qué. Lo de dos teclas para coger las cosas es un poco... ¡Repartiendo direcciones! ¡Masilla! ¡Mueran! Hacer directo de Dreamcast también. Come on. Iron Fist Genie, Stellar. Infinito.
Es divertido. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es otro muy curioso, porque es como que alguien haya intentado hacer un Metal Slug sin Metal Slug, pero básicamente lo es. Esto salió todo para arcade, Rescorsa, pero se puede jugar en Dreamcast, porque un alma caritativa los convirtió toditos a ISOs de Dreamcast. Se puede jugar sin problema, tanto en la consola original como en la mayoría de los emuladores. Esto es el Dolphin Blue. Sí, muchos de estos salieron en PlayStation 2, como está mencionando Chesaes. Obvio que Dreamcast ya no salieron, entonces, bueno. Sprites con fondos en 3D. Wave, este se llama Dolphin Blue. Yeah.
Siguiente, que si no nos vamos a pasar del segundo. Tercer juego, el que tenía la música de la cuenta atrás de hoy, esos guitarrazos inmensos, es un Guilty Gear. Guilty Gear Izuka. Salieron dos Guilty Gears en esto, el Izuka y el X. Vamos a ponerlo uno detrás de otro, porque salieron el mismo año. Podéis ver, este tiene para 4 jugadores simultáneos. Please select your character. Good luck. No creo que el efecto sea invisible, ¿verdad? No. Vale, ya está fallando algo en el emulador. Vamos a poner... ¿Tengo otra ROM de este o...? No, pues bueno, Guilty Gear X. Ya, dará, con un Guilty Gear ya está. La música era una caña, era la que teníais en la cuenta atrás, que es super cañera rock. ¡Arma 3!
暇つぶしにもなんねえ。モラ un huevo。Juega Ral también. Estos juegos de Arc System Works. Aquí unos viejos conocidos de la China que también tuvieron su propio sistema al estilo esto, que era el PGS, creo, que ya le dedicaremos algún programa también. Y la mayoría eran juegos de esta saga los que salieron para este sistema. Los Knights of Valor. Esa especie de Dungeons and Dragons. Muy Capcom, la verdad.
chipín. Yo te doy.
Que nada mal este... The Knights of Valor. Venga, una cosita de coches. ¿Qué os parece? También es juego de coches. Esto se llama Maximum Speed. Select a race. Oh, cuánta variedad. Vamos a moverlo. Stop. Select a circuit. Breeze Hill Raceway. Buenas, ¿qué tal? Acceleration type, all round type, thunder racing. Select a automatic.
Result. Bueno, no está mal. No está mal para nada. Dices que va más rápido de lo normal. A ver, voy a activar las 12 PUs. Tiene Rex, se supone que lo va a hacer. Over. Bueno, vamos a por otro. El Flaycast en teoría también los arranca sin problema. El hecho de por el que estoy usando el Demul, a pesar de que hace mucho más que no se actualiza, es porque en el Demul los puedo cargar por tipo. El Flaycast me junta todo, me junta los juegos de Dreamcast con los juegos de Naomi, con los juegos de Atomic Wave, entonces para este programa es peor. Aquí vamos a uno bien simplón, uno de disparo. No sé si automáticamente se me va a configurar. Espera, voy a resetear. No os asustéis. Espera, parece que se ha quedado. Me ha atontado este. Voy a arrancarle otra vez. Por si alguien no se ha enterado, estamos viendo juegos de Atomic Wave. Y algo he hecho mal. Ahí está. Sports Shooting USA, presented by Sammy. Si me pilla el mouse, me lo debería pillar. Choose your category. Choose your division. Revolver division. Hello and welcome. We arrive at Sammy Sport Shooting Tournament. The next event is going to be interesting to Buena, see. Go and get ready. Stand by. Wait. Event clear. That was an excellent event. Oh no! No parece retro y bueno, pues. Es retro. Load and get ready. Stand by. Ahora me estoy
Pasa que no tira este. Ah. Por lo menos no detecta bien el mouse. Esta estupidez de ahora es un prototipo. Este no llegó a salir, pero igual está rescatado. Se llama Sushi Bar. Os gustó el Dolphin Blue, ¿eh? A mí también. Bueno, un juego puzzle. ¡Ay, no! ¡Oh, cielos! Con sushi. Sushi esto. Se explaya con este. Venga, otra cosa rara por aquí. Block Pong Pong. Ese era Block Pong Pong. Algo que habrá ido en pantalla hacia arriba. Lo bueno es que por lo menos se arreglan después. Esta es... Tiene pinta de ser una de esas maquinitas infantiles. Hombre, literal. La versión infantil. Thank you.
señor Scooky, suficiente. Venga. Segunda parte del juego de coches que hemos visto. No, no es segunda parte. Por cierto, el otro juego de coches era de Sims. Nada menos. Aquí tenemos uno de Sammy. Estaban obsesionados con... El otro era Maximum Speed. Este se llama Faster Than Speed. Toma ya. Más rápido que la velocidad. A ver si este no da tirones. Bueno, algo. Un tironcito vamos a tener, sin duda. ¡Tres monedas para un crédito! ¡Por favor! Welcome to Race Wars. Está ignorando la wheel, A lo mejor porque tengo puesto un... Mira, el mouse. Check it out. Choose your ride. Bring it on. Now loading, que es un arcade. Voy a poner no loading. Let's race. Ready? Go! Que no me responde para girar. Mira. A ver. Control y me ha cerrado. No sé, no tengo esperanza de que esto funcione. Vamos a ver. Ya hemos pasado por los Guilty Gears. Sí, hemos pasado. A ver. Mirad, aquí me detecta sin problema. Acelerador y freno también. Sin drama. Bueno, a ver.
Mejor había que hacer este chequeo antes. Faster than speed. Welcome to Race Wars. Ahora, era porque no había hecho el chequeo. Check it out. Choose your ride. Qué bonito que son los coches, ¿eh? Ojo. Bring it on. Okay, boys and girls, let's race. Ready? Go! Sega Sammy 2003, pues no sé. Too bad, you're toast. Going home? Hola, mola. Está muy bien este. Ya es el truco para otro parecido. Si tengo antes una pantalla donde tengo que poner, donde tengo que testear, hay que testear. Y hablábamos de las sagas de Neo Geo que se pasaron a esto porque dejaron de usar a la Neo Geo. Lo que era desde luego en esta época era SNK Playmore. Venga, tú puedes. No. A ver. Ah, joder. Anda, que tardado. Encima loading. Aún. Aquí tenemos el King of Fighters Neo Wave. Personaje.
echaban cuatro hostias, literal. Hola, ikimasu. All two. One. La verdad es que este lo compara con los King of Fighters que salieron en Dreamcast y sale perdiendo de lejos. Tiene pinta, pero nada más. Ha sonado la hostia. Estamos ya en el 2004, por si os estáis preguntando de qué año vienen estas cosas. Aquí tenemos otro disparo, a ver si ahora funciona o no funciona. Booting up the simulation. The name of this strategy is Jaguar. Gain control of enemy base and capture the leader. Good luck. Let's move out. Assault rifle.
submachine gun. Submachine gun. Stand by. Move. Freeze. Reload. Careful, they may be still in there. Move. Siguiente, bueno, como un hermano pobre del Virtua Cop, ¿verdad? Y tenemos otro de los que salía en. De los que salió en PlayStation 2 y en distintas consolas. Es el Rumblefish. Otro de hostias. Dims. The Rumblefish. Welcome to the FFF. How to play. Select fighter. Oh, 485 seguidores ya. Round one. Fight. Fighter.
Le he encajado. Tres hostias. Vamos a ver qué es esto del Salaryman Kintaro. Pam, 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 pam. Hecho que va a ser raro. ¿Cargando? Error. Ah, pero igual. ¡Osha! ¿Cargo de Yoshimasta? No sé qué cuerno me está preguntando. Espero que no sea un dibujo en la impresora. ¿Para qué voy a cargar esto? Una cosa de caza llamada String Hunting. String Hunting. Voy a funcionar con el mouse también. Thank you.
voy a volver a abrir el emulador. Antes me ha funcionado con el de coches. Como que queda alguna basura a veces del anterior y... Este es el string hunter. Porque este jugado sin problema. ¿Veis? Entender estos juegos de cazar, pero bueno, los yankees brutos. Welcome to Extreme Hunting. Me gustan estas cosas. How many hunting? Animal select. Grizzly bear. Select weapon. One arrow. Oh. He elegido un arco. En serio, he elegido un arco. Name entry. Necesitamos un test de todos estos de disparo. No se imagina lo mal calibrado que sea. Tiene que haber algún truco para solucionar. A ver, Animal Basket. ¿Qué cuerno será esto? Nos quedan como 6 o 7 juegos nada más. Otro seguramente en formato mesa. O sea que sea otra cosa infantil. Ya no. Hay cosas que no se soportan en los oídos. Y esa es una de ellas. Venga, un amigo conocido. Sin duda. Más hostias. Este es de Sega. No hay mucho juego de Sega. ¡Uy, Dios mío! Se ha hecho de noche. Está lloviendo. A mansalva. ¡Oh, cielos! ¡Oh,
1990X年、世界は核の炎に包まれた。Música. Sabíais que iba a coger a Kenshiro, así que... A ver si es bestia esto o no. Yo, what you look up? The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. Gangan Ryogan Ha! Open the world. Gangan Ryogan Ha! Open the world. Gangan Ryogan Ha! Gangan Ryogan Ha! Okto! Zou Mo Shou! Sit! Muy bonito. Muy Neo Geo, dicho sea de paso. Más Neo Geo de todo lo que hemos jugado. Incluso más Neo Geo del propio King of Fighters. Gangan Ryogan Ha. Gangan Ryogan Ha. Gangan Ryogan Ha. What is this? Win, Kenshiro. Battle 2. Decide the destiny. Justo estaba hablando de eso, José Luis, hoy. En AliExpress, seguro que se compró una nueva. Una nueva pantalla y le cambió varias cosas a la vez. Justo la estaba haciendo. それまで飛ぶのはなんと極徳剣。貴様の攻撃は嫌だ。
A este desde luego le voy a dedicar más rato. Al conector, el plastiquito. Ah, bueno, pues les ha estado enseñando su Game Boy. Que, bueno, su Game Boy. Una Game Boy igual que la que tiene, a la que le puso una pantalla nueva con retroiluminación y que se puede cambiar los niveles de brillo y tal, y que es una maravilla, comprada en AliExpress. Mírate el final del programa, el final del programa de hoy y verás. Exacto, ahí está hablando, está lo que está diciendo hace Multivac. Venga, vamos. Después de este puño de la estrella del norte, que me ha encantado, las cosas como son. Vamos a enlazar unos cuantos de hostias, uno detrás de otro. Venga, parece que ya solo lo usaban para sacar estas cosas. Ahora un King of Fighters. Ellos también son un inútil en soldad. Hice un año de electrónica y creo que dejé electrónica porque no se me daba bien el soldar. Let it go!
Justice Titan! Heads up! Y sigamos el periplo por la hostia. Ahora le toca. A ver. King of Fighters 11. ¡Ah! Este mola. Sí, señor. Un recopilatorio de lucha al estilo SNK vs Capcom, y solo que en este caso es el Neo Geo Battle Coliseum, para lo único que se usaba ya el nombre Neo Geo en esa época. ¡Carga, amigo, carga! Capcom vs SNK, sí, son más buenos. We'll be right back.
Tokyo Battle Coliseum. Siguiente, otro de hostias. Como os digo, esta última época ya faltos de ideas. Algunos que otros vamos a encontrar distintos. Vamos con el segundo Rumble Fish. La canción de Psycho Soldier del juego. ¿Cómo mola? Menudo puntazo cuando empezabas a jugar y te sonaba la música. En esa época era una cosa muy alucinante. Un segundito, que me están llamando.
Welcome to the 6FFS. Select fighter. あなたに恨みはありませんが、覚悟してください。よろしくお願いしますです。 Round 1 Fight! Que no se me oiga, Dios mío, qué escándalo que son estos juegos, por favor. Claro, de hostias, la hostia de ruidosos. Venga, un Samurai Spirits o el Samurai Sudao. Parece que no está bien mi ROM. Tendré que bajar otro, ¿qué? No, el Samurai Sudown no está bien. Bueno, ya sé una que voy a tener que volver a descargar.
YY Drive. ¿Qué será YY Drive? Otro de Cuco. Tiene pinta. Tiene pinta de que va a haber Cookie. Oh, Cookie de nuevo. Sammy, Family Entertainment. Sammy Entertainment. Ya está. No vale la pena. No vale la pena gastar el tiempo en estas cosas. Animal Basket se llamaba esto. Venga. Otro de los grandes de... Otro de los grandes de SNK. De Neo Geo. Que lo he mencionado antes. Uy, no me gusta esa letra. A ver si luego se arregla. Hola. You can do it. No, eso quiere decir que tengo que volver a abrir el emulador. Venga. Ya me lo aprendí al final, ¿eh? Sabía que ese now loading no me daba buena espina. Turbo!
pleased. ¿Qué os parece? Está bien, pero ¿sabéis qué? Me ha gustado más el Dolphin. El Dolphin Blue. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. ¡Oh! ¿Un juego de fútbol? Nos quedan 4 juegos nada más. Fútbol americano, por supuesto. O sea que no vamos, no voy a entender. Dirty Pigskin. Pito. Hitman. Claro, es que después del programa de hoy, es que podemos hacer un programa de Dreamcast sin problema. Hot. Second down. Hot. 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 Snap the Hot. Ball. Hot. Big hit. I like third human. Down. Hot. Fourth and goal. Don't tear out the PlayStation. First down. Put. Toma. Second down. Put. Hey, puede ser divertido. First down. Hut. Going down. Almost. Second down. Hut. This is getting personal. I smell third down. Hut. What a play! Get out of here! Fourth and goal! Hut! Hut! First down! Gorgon! Hut! Middle case! First down! Hut! Humanity. Second down. Hut. We're all tied up. Take that, chump. First down. Hut. Se escapa. First down. No está mal, para nada. Lo que no sé por qué cuando sonaba por un solo canal el asunto. Y nos quedan 2 juegos más de Sega. No sé si vamos a poder jugarlos. Por el tema de la, del mouse, pistola, todo eso.
This game is brought to you by Sega. Esperad. Recarga de emulador. This game is brought to you by Sega. Sega Clay Challenge. Welcome to Sega Clay Challenge. Number of players. One player. Select game mode. Skeet shooting. Shooter one. Sí, un tiro al plato. Soso, ¿verdad? Pasa un juego de Sega además. Welcome. In skeet shooting, you shoot clay targets from 8 different stations. The targets will be launched in a predetermined order, so be sure on your aiming position. Now then, let's practice by shooting some actual targets. I'll show you once. And keep your eyes open. It'll be launched after a call. Pull. Now! Good. The key is to aim slightly ahead of the target. You're up next. Hold your gun. Shooter one. Pull. Too early. Try to aim more carefully. That's it for practice. Time for the real deal. Have fun! Shooter one, station number one, start. Pull. Pull. No voy a dar ni uno. Good. Pull. Finished. Enter your name. Shooter one. Shooter one, station number two, start. Pull. 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 Reload. Finished. Leaderboard. Y vamos a ver si se puede jugar a un juego de pesca, que es el último que nos queda del 2009, momento en que se dejó de publicar los juegos para este cacharro. Fijaos, del 2003 al 2009, 6 añitos tiró este invento. Sí, es muy soso de tirar plato. This program is brought to you by Sega. Será una adaptación más o menos de The Dreamcast. Sega Bass Fishing Challenge. Sega Bass Fishing Challenge. No vamos a poder jugar a este. Bueno, muchachotes, pues yo creo que con esta bonita pantalla de título, porque, a ver,
Voy a intentar, pero es que no tengo ni siquiera ningún control. Eso que este emulador permite incluso con Dreamcast jugar con los juegos que usaban micrófono. Como por ejemplo la locura del Seaman. Pero, a ver, Laika. A lo mejor con las teclas se puede jugar al... No se va a poder. Hay que investigar. Bueno, pues ha sido un programa cortito porque tampoco había muchos juegos. Pero han sido divertidos, hemos visto de todo un poco, aunque el mayor peso estaba en el asunto juego de hostias. Y bueno, la verdad que grandes juegos, y me he quedado con ganas de ir ahora mismo a la planta de arriba y echarme unas partidas a ese Dolphin Blue que tengo puesto en el emulador de Dreamcast. Así que bueno, que paséis un buen fin de semana, que jugáis a mucho retro, y si no, bueno, pues ya lo vemos por aquí. Nos vemos la semana que viene, ya os iré informando de lo que se me ocurre que podemos jugar. Acordaos que mañana en YouTube tenéis el programa de Just Gold, la primera parte del recorrido por los juegos de Just Gold, y que este programa de hoy lo tendréis el martes en YouTube. Dicho esto, ya sabéis que os podéis suscribir tanto aquí como en YouTube, o ver publicidades, o hacer lo que os dé la gana, o no hacer nada, pero simplemente pasaros por aquí. Venga, que paséis muy buen fin de semana. ¡Chao, chao, chicos! No, 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 no.